Ba, Uno guztioi, ongi torri beti bezala, gure, gure gaurko agarraldi honetara. Gaurko gobernu kontseiluan, atutako bi erabakiren berri ematera natorkizue. Alde batetik, 2,2 milioi euro bideratuko ditugu lurraldeko enpresetan talentua bultzatzeko. Eta bezetik, Donostiako udalarekin izatuko dugun akordio baten berri ere eman nahi dizuet gaurko honetan. Lehen gaiari helduz, enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea programa beharriaren zako diru laguntza deialdea onartu dugu gaurko gobernu kontxiluan. Guztira, 2,2 milioi euro bidatuko ditugu, aurten ekimen honetara, talentua sortu, eutxi eta erakartzea dira erabaki honek dituen helburu nagusiak. Eta horrela, Gipuzkoako lurraldeko industriarentzako bere biziko garrantzia duen esparru batean lan lerro berria irikitzen dugu. Ekonomia suspertzeko planean dugu jasota talentua bultzatzea gure lurraldean eta horretara gainera bidartuta dugu e, zenbait ekintza eta aurrekontuetan ere zenbatekoa lau milioikoa e, lau milioi e, euroko partida dugu. Horien artean gainera nahiko nuke gaur konetan ere nabarmendu ba zenbait lan hildo ari garenak nola ez lantzen e, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Gipuzkoako enpresaren eunarekin. Gipuzkoa Talent harrera zerbitzua jarri dugu Abian Talentia programa Gipiz Gipuzkoa Philox programa eta Gipuzkoa Talent Forum topaketa azken hau gainera ondo dakizuen bezala, abenduan izan zen, eta izoarizko arrakasta izan zuena. Gipuzkoan talentuaren ikaskuntza eta garapena osagai estrategikoak dira, aurrera pena eta gizarte koesioa eragin ditzatekenak. Eta eraberean, balio berizgarria da e egungo gizart gizartean, eta batipat etorkizunean ere. Beraz, talentuari, talentuaren gaiari, Eusten Diego Gipuzcoco Foru Adunditic, Empresaren Eunarequín, Etecusten Dugulaco, Cenbait Empresetan, Keska Nagusia, Momento Intan, Talento Arequín Duela Cericusia. Decía, en cuanto a la primera decisión, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado hoy la convocatoria de subvenciones de nuevo programa para la promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las empresas guipuzcoanas. La Diputación va a destinar un total de 3,2 millones de euros a esta iniciativa. Generar, retener y atraer talento son los principales objetivos que persigue esta decisión. De esta manera, abrimos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa una nueva línea de trabajo en un ámbito de actuación que entendemos que es clave para el entorno económico, para la industria del territorio. La promoción del talento es una de las eh, líneas recogidas en nuestro plan de reactivación económica, y para ello vamos a destinar este año 4 millones de euros. Quisiera destacar, además, eh, las diferentes líneas de trabajo que estamos eh, llevando a cabo con las eh, empresas, con eh, todos los agentes económicos del territorio, en, ligado a la cuestión del talento. El servicio de recepción Guipúzcoa Talent, los programas Talentia y Guipúzcoa Fellows, o el encuentro de Guipúzcoa Talent... Forum, que fue un encuentro además con muchísimo éxito el pasado diciembre. En Guipúzcoa entendemos que el aprendizaje y el desarrollo del talento es un elemento estratégico capaz de provocar progreso y cohesión social. Y es por ello que le damos importancia a la cuestión del talento en el territorio de Guipúzcoa. Es además el valor diferencial en la sociedad actual y en la de futuro. Y estamos ante un contexto en el que la Diputación Foral ha situado el talento, las cuestiones ligadas al futuro, en el centro de nuestra agenda política y económica. Como bien sabéis, todas estas iniciativas, además, se están llevando a cabo y se están trabajando con diferentes agentes sociales y económicos del territorio dentro de la iniciativa Etorquinsuna-Heraikis, que todavía, si cabe, eh, la cuestión del talento cobra una relevancia. mayor. Beste aldetik eta bigarren erabakiarekin e, azteko, esan e, gobernu kontseiluko bilkula berean, onartu dugu aldundia eta donostiko udalaren arteko lankidetza hitzarmena. Horen arabera, aldundiak kudatzen jarraituko ditu, txara biko erabilera anitzeko espazioak eta aspiritura horretarako atab, e, eta e, horretarako apartamentu tutelatuak eta baita Elizaran fundazioak e, dituen baita plazak. Esan txara biko horabilera nintzeko espazioak eta aspegitura horretarako apartamentu tutelatuak hor emesortzi plaza e, direla eta Elizaran fundazioak kudeatzen dituenak bederatzi direla plaza horiek. Helburu azken finean erabiltzailei alik eta zerbitzu onena ematen jarraitzea da. Decía que en el mismo consejo hemos dado luz verde al convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia. Y en virtud de dicho convenio, la Diputación Foral va a continuar gestionando los alojamientos polivalentes situados en Charadós y también los apartamentos tutelados ubicados en el mismo centro. Estamos hablando de 19 plazas. Y también vamos a seguir eh, gestionando los apartamentos que están situados en la Fundación Elizarán, que son nueve plazas en total. El objetivo, como podéis eh, comprender, eh, es seguir prestando el mejor de los servicios eh, posible a los y a las usuarias. Eta hau da gauko honetan nituen eh, gaiak. Hemendik aurrera zuen galderean erantzuteko presta Bueno, eh, bi kontu gaurko honetan aipatze harren aldatetik izan ditugun istripuen eh, dituban datuen informazioa larazuko eh, dizuet eta bestaldetik ere, ba nola ez, eh, alerta bat ere pistu da eta horren inguruan hartutako erabaki batzuen ere berri emango dizuet. Momentuko egoera, Irunen eh, uri jasa handia eh, egin du eta horrek ahasoak eh, sortu ditu batipat ola berri auzoan. E, estableriak e, gainezka e, egin du eta garaje batzutara urare sartu da. Tolosan guraizarena egin du kamioi batek eta amar kilometroko auto ilarak e, izan ditugu gaurgoizean eta momentu honetan izan dezakegu bueno baz, dagoeneko e, trafiko, trafiko arina e, dugula baita Tolosalde e, gune horretan. Getaria zarautz errepidean ere, ba, hainbat lur jauzi egon dira gaur gozian, eta horren ondorioz, ba, karrietako bat itxi egin behar e, izan dugu, ibilbidearen zati e, batzuetan, e, bat jarri dira, trafikoa alternatiboki erregulatzeko. Eta ibaiak, ibaiak izan dira baita gaur gozian, e, izan dugun, e, bueno, ba, e, arazorik e, larriena, ezta, ibaien e, kudaketa larrialdei aurre egiteko eta metodologiako zuzendaritzak jakinarazi du bidazoa oiatzun eta urumea ibaien egoera eta iragarpen metodologia kontutan hartuta segurtasun sailak uolden larrialdi plan bereziaren alerta fasea deklaratu du gaur goizean. Horrek esan nahi du ba, guk dauzkagun baliabide guztiak, batipat zuhitzaileen baliabideak, eh bueno, ba, kasu honetan errefortzatu egin ditugula, baliabide gehiago jarri ditugula, kaso honetan, ba, bidasoa oiatzun eta urumea ibaien egoera ondo kudeatzeko. E, orain goz, esan dezaket, bost interbentzio izan direla, bidaso aldean, lau, e, orizatik, lau, irun aldean, e, oikoak izan dira, bai basarriei laguntzeko, bai garajetan sartu den ura ere hortik ateratzeko eta hotel batean ere egon dira arazoak, baina bueno, esan dezake ez direla larriak izan eta danak ondo kudatu e, izan ditugula. Hortik aurrera egon dira baita zoiz batzuk, e, suaitz batzuk ere e, eroritakoak, bat gainera kotxe baten e, gainean, eta beste zoiz bat ere egon da zonalde, zonalde batean, e, urrasko zegoen zonalde batean, eta horrek ere ekarri ditu hainbat e, arazo. Bueno, nik esango esan dezaket, goizeko larrialdi momentuak e, pasata, momentu honetan, ba, eusko jaurlaritzarekin, e, kudaketa egiten ari garela, eta, eta emergentziak kudatzeko e, plana momentu honetan, ur uholdeak e, badaude, momentu batetan, ba, horietanak ere aktibatuak izango direla. Dezia, Que, bueno, hemos tenido una mañana de locos, pero eh, creo que en estos momentos ya podemos decir que la situación está bajo control en el territorio de Guipúzcoa. Por un lado, hemos tenido eh, inundaciones y problemas en la zona de Irún, eh, concretamente en la zona de Olaverri. Eh, bueno, eh, en estos momentos ya se han solucionado. En Tolosa, un camión ha hecho eh, la tijera y eh, eso ha provocado. Colas de hasta 10 kilómetros en la carretera. Como bien sabéis, eh, la gestión de las carreteras no es competencia de la Diputación, sino de la propia Arcenza. Pero ese camión que ha hecho la tijera eh, se ha retirado el camión y eso ha originado ese accidente, esa tijera de ese camión ha originado pues esta mañana 10 kilómetros de cola. Eh, getaria Zarauz, eh, también eh, otro tramo que siempre Resulta conflictivo cada vez que hay pues eh, importantes lluvias y, en ese, y esta mañana también se ha decidido cortar uno de los eh, carriles y en el otro eh, intentar eh, que el tráfico pues, eh, gestionarlo de la manera más eh, segura posible. Decir que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha informado esta mañana a la Diputación Foral de Ipúzcoa que ante la situación de las cuencas... De Vidasoa, Ollargeun y Unumea, y ante la previsión meteorológica, el Departamento de Seguridad ha informado y ha declarado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de inundaciones en el territorio de Guipúzcoa, en unas zonas en concreto. Y por tanto, la Diputación ya ha, ha activado todos los recursos necesarios para que en caso de inundaciones podamos también eh, actuar. Han sido las intervenciones en Vidasoa esta mañana por parte del Servicio de Bomberos, cuatro de ellas en Irún. Han consistido en tres intervenciones por entrada de, de agua en un garaje, en un baserri y en un hotel, pero podemos decir que no han sido situaciones graves las vividas. Había también dos intervenciones por un árbol caído en un coche y otro que se ha quedado también en una zona inundada. Todo esto ha sido. Por la mañana, a primera hora, la situación en estos momentos es de máxima tranquilidad, pero el Gobierno vasco, insisto, ha activado también la alerta amarilla por lluvias y el plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones. Y, por tanto, la Diputación Foral de Ipúzcoa ya está en alerta, preparados por si tenemos que activar nuevos eh, medios. Bueno, eh, digamos que los. Eh, parques que se han movilizado han sido los de tolos aldea y el de irún. ha habido nueve bomberos movilizados y hasta ahora estos son los, los datos que, que nos han llegado. ¿Eh? Bueno, la elaboración que, que hacemos es la que venimos haciendo desde el primer momento. ¿no? Guipúzcoa tiene en estos momentos un problema grave de gestión de los residuos. Necesitamos todavía una serie de zonas, de lugares, donde verter, eh, una vez tratado, el residuo que no se puede reciclar. Y, en ese sentido, buscando espacios, pues hemos encontrado un aliado, que en este caso es la Diputación Foral de Guipúzcoa, al que quiero agradecer. Eh, ¿qué he dicho? No. Decía que teníamos una, una situación grave de gestión de los en residuos eh, en Guipúzco, como, como bien sabéis, y necesitamos mmm, gestionar eh, todos esos residuos que no, que no, son, que no pueden ser reciclados, e intentar gestionarlos pues, buscando nuevas eh, zonas. Y nuevas administraciones. En ese sentido, Vizcaya eh, ha mostrado su solidaridad de verdad con el territorio de Guipúzcoa. Dijimos que eran cuestiones técnicas y económicas las que había que resolver. Se han resuelto y se han resuelto, eh, creemos que de manera muy positiva. Por tanto, en primer lugar, agradecer la solidaridad, la franqueza y la eficiencia con la que se ha eh, gestionado esta, esta cuestión. Y, y creemos que guipúzcoa que ya tiene la hoja de ruta para la gestión de sus residuos eh, definido también es bien cierto que tenemos que gestionar el día a día y en estos momentos vizcaya sin regalar nada al territorio de guipúzcoa eh, pagando lo que nos toca pero creemos que a veces también eh, jugar de esta manera de una manera transparente de una manera eficiente también es la mejor manera de de actuar. Pero quiero insistir hoy que Vizcaya ha puesto encima de la mesa las cuestiones técnicas y económicas, se han tratado, se han abordado, se han resuelto todas esas cuestiones y en estos momentos pues nuestra vecina Vizcaya será el lugar donde vayan esos residuos que no los podemos gestionar todavía hoy en Guipúzcoa. Es Guipúzcoa. arazo larri bat dugula, ondakinen inguruan, oraindik konpondu gabekoa, bide horri bat finkatuta dugu, etorkizunean ondo kudeatzeko, azpiegitura batzuk ere abian daude, baina oraindik ere badugu zerregi. Bizikatu ezin diren ondakin hoiek ondo kudeatzeko, momentu honetan bizkaiakin lortu dugu itzarren bat, aspektu teknikoak eta ekonomikoak e, ziren izpide, hotxe zegoen arasoa, hoiei aurre egin diegu, elkarrizketaren bidez, eta e, momentu honetan guk e, eskertu besterik e, ez dugu, e, eskartza besterik ez dugu bizkaiko e, foru aldundiari. ustet e, garrentasun oso jokatu dugula, modu eraginkorrean ere egingo diogula aurre dugun arasoari, eta eskertza honetan, ez diogu e, ezer e, zorperi, ez daukagu ezer zorrik ez daukagu, baina esan bai ez digutela ezer e, erregalatu e, kasu kaso honetan, baina bai aspektu teknikoak eta ekonomikoak zuzenduta, konponduta, usten dugu erabaki ona dela lotutakoa. nik igandean bizi izan genuena e, Euskal Herri osoan, Euskal Autonomi Erkidegoan batipat eta Gipuzkoan kasu honetan oso ekimen arrakastatsua izan zela eta hori denoko onartzen dugu. Nik esan dezaket e, bueno, ba, Euskal Herri jeltzaleko afilatuaz gain lagunak eta nola ez E, erantzukizun politikoa dugunok edo aldura politikoa dugunok ere nola ez parte hartu genuela. herriontako semealabak garelako. Bai? Beraz e, uste garbi agertu zela ekimen horretan hemen herri bat dago bizi- bizi e, dagoena? arlo askotan, esparro askotan lan egiten duena, bai ekonomikoan, bai gizarte politiko, politiketan, eta baita, erantzukizunez, arruraz, eldutasunez, bai, momentu honetan beste pausu bat eman nahi du. Beraz, arlo politikoan ere, beste pausu bat e, eman nahi du herri honek eta herri honetako seme alabak ere. Eta ulertzen dugu, edutasun e, hori ere aintzate hartuta, Momentua dela baita, entzunda, kaleetan entzunda eta aintzat hartuta baita eh, azkenengo bosketetan gertatu eh, izan dena, hori dena aintzat hartuta momentu hontan Euskal Herakundeoi, Dagokigula, erantzun bat ematea nola ez aldarrekapen horri. Modu demokratikoan eta hartutako eta hartu barreko erabakiak ere ba e, juridikoki ondo e, jantziak, baino demokrazian sakondu e, beharra dugu. Eta hortarako uletzen dut bat egiten dugula ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzaleko zenbait ehm ardua dut politikoak. Ustez herri honen gehiengo baten nahia dela, desioa dela. Decía que junto a los responsables institucionales del PNV, bueno, fueron miles y miles de personas las que participaron también en ese acto reivindicativo del derecho a decidir que tiene este pueblo. El pueblo vasco está actuando con responsabilidad y con madurez en diferentes ámbitos, en el económico, eh, también en las políticas eh, sociales. Tenemos, por tanto, un pueblo en este momento moderno y vanguardista, que quiere dar un paso más también en el campo. De lo político y quiere decidir su futuro mediante la votación en un proceso totalmente democrático. Eso es un sueño que hay que dar cabida también en las instituciones vascas. Y nos tocará a los responsables institucionales abordar con seriedad, con madurez, con inteligencia a esa reivindicación del derecho a decidir que tiene este pueblo. Los hijos e hijas de este pueblo. Eh, somos ya muy mayores y adultos para tomar con responsabilidad decisiones de calado de futuro. Por tanto, profundizando en los procesos democráticos, creemos que es el momento también de que las instituciones vascas den cabida a esa petición mayoritaria, para que seamos los ciudadanos y ciudadanas vascas quienes en un referéndum, en una consulta popular, decidamos libre y democráticamente, qué es lo que queremos ser. Y eso no puede asustar a nadie. El debate político no puede asustar a nadie. Profundizar en la democracia es un derecho legítimo de cualquier ciudadano o ciudadana y las instituciones vascas tenemos que dar cabida, por tanto, a ese anhelo, a ese sueño. ¿Misteric? Bye. bueno, eh, como bien sabéis, la cuestión de los refugiados lo gestiona el estado español y nosotros, de la mano del lendakari del gobierno vasco, desde luego ya hemos mostrado también eh, desde luego, nuestro deseo de ayudar y de gestionar de la mejor manera posible el cuidado y atención que esos eh, refugiados necesitan. Guipúzcoa es un territorio muy solidario y tenemos recursos suficientes ya preparados para atender, acoger a todas esas eh, personas que necesitan también en estos momentos de la ayuda y de la solidaridad del pueblo guipúzcoano. Por tanto, tenemos también todos los recursos. A disposición, en este caso, del Estado español, de la mano del Endacari y del Gobierno vasco, para gestionar en caso de que fuera necesario. No, todavía no, todavía eh, que yo sepa, tampoco se ha cerrado exactamente la situación de cómo se va a gestionar la llegada de esos refugiados a Valencia, pero eh, el Estado español sabe perfectamente que aquí hay un territorio, el Guipuzcoano, dispuesto a recibirles. Que tenemos recursos suficientes para atenderles, además, correctamente y que estamos deseando que este pueblo ya ha dado el paso de mostrar su solidaridad. Tenemos los recursos necesarios, preparados, para recoger a esos refugiados del Aquarius o, o a otros. Hemos pasado ya de las, campañas, de las campañas de solidaridad a tener también ya preparados los recursos para recibir a todos, eh, a todos ellos. Ez, esan nahi nuen, e, bueno, estatuak e, erabakitzen duela, errefugia, errefugiatu e, estatusa, bai? Eta, bueno, ba, Espainetik e, e direla e, errefugiatuekin e, zerikusia duten e, gai guztiak. Gure kasuan, Gipuzkoako foru aldundiaren bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritzaren esku geratzen da, ba, koordinazio e, guztia. Hau da, ba, hartapena, informazioa, laguntza e, orokorra guk dagoeneko eh, atzo lehendakariak ondo aipatu bezala, Gipuzkoan ditugun baliabidek guztiak prest ditugu, pertsona guzti horiei ondo hartatzeko, harrera egiteko, Gipuzkoa betianik izan da lurralde oso solidarioa, e, eh, kanpainaz gain momentu honetan hartatzeko prest gaude. Eta pertsona horiek momentu honetan gure laguntza osoa behar dute, eta Gipuzkoako eh, erakundeak pres gaude baita nola ez hoiek ondo hartatzeko. Errefotu sistema bat e, dago momentu hontan osko janularitzak e, definitua e, duen marko e, batean, errefotu sistema hori eta hor dauden baliabide guztiak ere dagoeneko aktibatuta e, ditugu. G elkar bizi zare bat e, e, dugu momentu hontan e, gipuzako udalelekin ere e, lantzen duguna eta beraz guk nola ez e, pertsona guztioi jasotzeko hartatzeko prez gaude. Bai. Eta Ez, ez asko.